Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico distinto al que hemos venido abordando en estos últimos días sobre el caso de Haití, que ha llamado poderosamente la atención a los dominicanos y que todos estamos siguiendo por la importancia histórica y por la situación que estamos viviendo los dominicanos con los haitianos hace mucho tiempo. Sin embargo, y sin dejar de lado el caso de la muerte del presidente Moïse de Haití, más los implicados y empresas que han tenido que ver con el movimiento de algunos personeros o personajes dentro de esto, hay algo que a mí sí me interesa tomar en consideración con ustedes y darle forma porque tiene que ver con la corruptela del pasado en nuestro país, en la República Dominicana. A raíz de la muerte del presidente Moïse, algunos asuntos en la República Dominicana medio se han enfriado y no se le ha seguido dando el seguimiento que debe dársele. Para nadie es un secreto que el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente depredó a la República Dominicana. Y eso trajo como consecuencia el requemor que le costó el poder al partido de Juan Bosch. Mientras las actuales autoridades del PRM están haciendo una pantomima, vendiendo un sueño extraño de querer hacer justicia cuando lo que es un amagar y no dar, hay un personaje dentro del trayecto de la corruptela de ahora, que es el expresidente Danilo Medina. Yo pienso que posiblemente a Danilo Medina no se le pase juicio porque él buscó un salvoconducto. No es posible que el exgobernante quede fuera de las investigaciones de corrupción en la República Dominicana debido a que toda la corrupción gira alrededor de personas muy cercanas a él, incluyendo familiares. Algunos guardan prisión preventiva. El presidente Danilo Medina no puede ser investigado en este momento porque tiene una situación de inmunidad. Y mientras tenga esa inmunidad, aunque se pueda iniciar un proceso, este se va a desvirtuar porque él, el expresidente Medina, tiene una jurisdicción privilegiada. El exmandatario se unió al Parlacén porque necesitaba una curul para esconderse y no ser sometido por las acusaciones de corrupción que se vienen hablando y persiguiendo a un paquete de gente de su gobierno. Mientras Danilo Medina mantiene una guerra imaginaria con Leonel Fernández, el propio Leonel Fernández le tira la toalla cuando diversos sectores dominicanos están pidiendo que Danilo Medina sea investigado por la justicia dominicana, que ha sido un poco ambivalente en el aceleramiento de indagar la corruptela de gente que todos los dominicanos sabemos que hicieron lo que le dio la gana durante 20 años. Y los últimos años del PLD, los de Danilo, fueron extremadamente calamitosos. Para el también expresidente Leonel Fernández Reina, el cargo de un expresidente en el Parlamento Centroamericano, Parlacén, no es un refugio para evadir procesos judiciales, y sino, según él, una condición que le otorga la ley a los exgobernantes. Simple y sencillamente es una guarida de corruptos, de delincuentes. Eso es lo que es el Parlacén. Todos recordaremos que el propio expresidente Leonel Fernández, ya al final de su jornada presidencial, le tiró a la OEA, se habló de la ONU y finalmente se coqueteó con el propósito de que le dieran una postura en el Parlacén, hasta que el mayor payaso dominicano, que es Hipólito Mejía,
dijo que a los presidentes no se le metían preso. No se le metía preso. Y eso fue como una especie de refrigerio para el presidente Leonel Fernández, que finalmente, habiendo acabado con todo en la República Dominicana, todavía sigue gravitando en la política nacional dominicana, con todo y el daño que este hombre le ha venido haciendo a la República Dominicana. Tan así, que en estos momentos, lo que más necesita la República Dominicana es recuperar todo el dinero que se robó la gente del PLD, pero también necesita nuestro país enfilarse en interés de salir del hoyo económico, social y político en el que nos encontramos. Un país que anda manga por hombro, un país que no tiene un líder de fuste que nos represente, porque muertos los principales líderes, el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, el doctor Joaquín Balaguer y otros líderes del pasado, muertos estos, no hemos vuelto a tener, no ha emergido un líder de primer orden que nos represente como país y que nos haga ver en otro nivel político. Porque la mayoría de los políticos de hoy en la República Dominicana, lo único que les interesa es hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Es en ese tenor que la justicia dominicana debe, en este momento, acelerar el proceso de investigación antes de que se adentren en la campaña política pro reelección de un hombre que lo que ha hecho también es payasadas y no ha aportado nada en el tiempo que lleva. Más que mucha farandulería, mucha cámara, muchas cosas extrañas. Pero en la realidad, Luis Abinader no ha hecho nada. La justicia debe acelerar y no jugar con Jean Alain, no jugar con el caso de Brecht, no esconder y dejar de lado el caso de los tucanos y de miles y miles de dólares y de pesos dominicanos que se robaron en el gobierno de Danilo Medina. El Parlacén no debe ser un obstáculo para que a Danilo Medina se le juzgue y se le condene por haber destruido la República Dominicana. Es misión de todos trabajar con el objetivo de que la ley se le aplique a este jefe de corruptos en la República Dominicana, que es Danilo Medina Sánchez. Él también debe ir a la cárcel por el daño que le hizo a la patria. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario, amigos. Dios con todos. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVN CTV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas. Para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy@gmail.com. Analizaremos
y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia.